Y hoy día, en efecto, la histórica tormenta invernal azota a un tercio del país. Más de 200 millones de personas de costa a costa están bajo alertas en medio de las inéditas condiciones heladas. Y este fin de semana de Navidad se espera que esta gran explosión ártica siga bajando las temperaturas a niveles peligrosos con lluvia helada y advertencias de más cortes de electricidad para los estados del medio oeste. Pero el aire frío y las extremas condiciones invernales están impactando a casi todos los estados. Y en medio de esta intensa tormenta se encuentra nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles. Él sigue en la ciudad de los vientos, en Chicago, donde la temperatura ha bajado a niveles de congelación y se esperan más nevadas. Carlos, buenos días. Cuéntanos cómo está la situación actual. Bueno, Nicole, aquí la situación en Chicago realmente es sumamente preocupante, no por la nieve, porque inclusive ya ha comenzado a dejar de caer y la acumulación durante horas de la noche fue mínima, menor a las 3 pulgadas. Pero ahora bien, vean las temperaturas que se muestran. Estas son temperaturas de un termómetro. Estamos hablando de menos 20 grados y como se puede probablemente ustedes observar, el viento está soplando a razón de 15 a 20 millas por hora, así que aquí en Chicago estamos sintiendo temperaturas, señores, en menos 35 grados en estos instantes. Estamos frente al lago Michigan, el lago más grande del país, y el vapor podemos ver cómo sale de este lago, producto del fuerte frío que está condensando toda esa humedad. Durante los próximos días seguramente este cuerpo de agua va a comenzar a congelarse ante estas temperaturas. Hay que resaltar el hecho de que durante horas de la madrugada escuchamos desde el hotel sirenas de ambulancias y también así de bomberos atendiendo a emergencias, seguramente incendios que se dan comúnmente cuando estas temperaturas descienden considerablemente. Hay que resaltar de igual forma de que por el momento no se ha perdido el servicio de energía eléctrica, y esto es algo positivo, ya que nuestra gente puede mantenerse obviamente con calefacción dentro de las sus residencias. Así que la situación es bastante intensa a estas horas de la mañana y todo esto realmente está asociado a un vórtice polar que realmente ha permitido la entrada de aire sumamente gélido del Polo Norte, generando que gran parte del país caigan estas temperaturas récord. Nicole. Carlos, y también creo que vale la pena destacar que en estas temperaturas de bajo cero, la congelación de las extremidades puede pasar en tan solo unos minutos. Así que muchas gracias por la información y cuídate mucho. Y bueno, hoy día este sistema de mal tiempo está arruinando los planes de millones de personas que se disponen a viajar para pasar Navidad con los suyos. Y esta mañana ya se contabilizan al menos 3,000 vuelos cancelados en aeropuertos de Estados Unidos, así como unos 700 que ya han sido retrasados. Nuestro compañero Alex Roland nos tiene las reacciones desde uno de los aeropuertos con más tráfico en el país. Alex, buenos días. Ya hemos visto las imágenes de las personas tiradas en el suelo durmiendo. Muy buenos días, Nicole. Bueno, ya se comienza a sentir ese afán navideño de los viajeros, querer estar con sus familias en esta Navidad. Y eso que tú dices, y también las largas filas ya se comienzan a ver aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami. Se esperan también ya algunas cancelaciones. Ya hemos visto algunas cancelaciones a Boston, a Chicago, a Nashville, aquí desde el Aeropuerto de Miami. Se espera gran congestión en los principales aeropuertos, por eso tenemos que armarnos de paciencia ante posibles cancelaciones y retrasos que van a haber en las próximas horas. Se estima que cerca de 7 millones de personas viajen entre hoy y mañana a través de las terminales aéreas del país. Y una de las recomendaciones que hacen las autoridades es llegar al menos con 2 horas si su vuelo es nacional y 3 horas si su vuelo es internacional. ¿Qué derechos tenemos en el momento en que un vuelo sea cancelado? Eso se lo estaremos explicando en un reportaje más adelante. Vuelvo contigo, Nicole, a los estudios. Alex, muchas gracias por actualizarnos. Y bueno, ahora pasamos a otra información, porque el comité que investiga el asalto al Capitolio cree que el expresidente Donald Trump fue la causa principal de lo ocurrido el 6 de enero. Así lo revelan las conclusiones finales publicadas por el panel que esta semana propuso al Departamento de Justicia que el exmandatario debía enfrentar 4 cargos, incluyendo obstrucción de un procedimiento oficial, como la certificación de las elecciones e incitar a la insurrección. Donald Trump arremetió en las redes sociales contra el informe, al que tildó de cacería de brujas.